maratones que están aquí. No sé esto. No, 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 no. Tan limpio. No sé. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí bajo la lluvia. Bajo la lluvia, ¿verdad? Sí, así estoy yo por acá, por la zona donde vivo. Igual estamos bajo la lluvia. Sí, sí, así que eso estoy viendo en el grupo, de que algunos están reportando tormenta eléctrica, de hecho igual, ¿verdad? Aquí igual ha estado tronando. Algunas veces también se va la energía, ¿verdad? Así que algunos también estaban diciendo que se va la energía, casi a veces, como que es normal cuando la lluvia está muy fuerte, pues también incide en el corte de energía. Pero qué bueno, por lo que estamos acá, estamos 19 participantes, así que qué bueno. Gracias a Dios que estamos, ¿verdad? Porque en algún momento también la lluvia se complica y pues qué bien que estamos acá conectados. Hay algunas cosas también que se nos ha enviado un recordatorio, ¿verdad? Que esta semana corresponde trabajar la sección 2. Así que, y el examen de medio curso. El recordatorio también que se nos hacía es que, por supuesto, conectarse de manera puntual los 60 minutos completos de la clase y conectarse con nombre completo segundo. Y creo que en este momento, pues ya eso ya está claro y creo que ya todos tienen, tratan de ser puntuales y tienen su nombre según su DUI. Bien, entonces eso es para recordar, ¿verdad? Para que podamos recordar. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema que corresponde para este día. Usted puede apreciar ahí en la pantalla, vamos a hablar de referencias relativas y absolutas. Mar, perdón, no había visto que alguien había levantado. Marlon, ajá, levantado su mano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Primeramente, preguntarle nada más, licenciada, si en el transcurso de la clase sería lo del examen o después lo haríamos nosotros. Fíjese que con gusto yo les puedo apoyar, ¿verdad? Lo ideal es que ustedes lo trabajen aparte, ¿verdad? Que ustedes vean primero como la explicación de la clase. Sin embargo, si ya se dieron cuenta, usted tiene que estudiar la teoría. Hemos hablado de que en la plataforma le aparecen tres partes. La primera parte le aparece el desarrollo del contenido. La segunda parte, el video explicativo y el enlace para practicar. Y en la tercera parte le aparece el laboratorio. Ese laboratorio casi siempre es de la parte teórica de la plataforma. Entonces,
Yo, como les digo, ¿verdad? Yo con gusto, yo puedo apoyarles en la parte teórica, la parte de la evaluación, la parte de laboratorio, pero lo ideal es que lo hagan ustedes individualmente para que esa calificación sea de ustedes y para que se haga constar de que en realidad ha comprendido el contenido, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que lo haga usted. Así que, como les digo, con gusto yo les apoyo, pero es mejor que lo trabaje individual. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Sí. Para entregar ese laboratorio, ¿tenemos alguna fecha establecida o sería a más tardar esta semana o hasta cuándo? De hecho, ese es el recordatorio que se nos hace de inglés corporativo. Dicen de que ustedes tienen que haber terminado el laboratorio y el examen de medio curso el miércoles, porque el jueves temprano, entre 8 a 9 de la mañana, les están revisando el avance de la semana. Así que el miércoles, póngase de meta que usted ya terminó los 4 laboratorios más el examen de medio curso para el miércoles. Porque el jueves, temprano, jueves 9 de la mañana, le contabilizan las calificaciones. Así que así es como se va trabajando en la parte administrativa también y parte académica, porque mi labor es únicamente explicar, ¿verdad? Decir cómo es que usted va a hacer los ejercicios. Y de ahí viene la labor administrativa, académica también, ¿verdad? Mi labor solo es de facilitadora. Así que esos son los tiempos que se nos dan en el grupo. Ok, muchas gracias, licenciada. Claro, con mucho gusto. Dice, para los que ya hicieron los laboratorios, dice, yo ya lo hice, ¿hay problema ahí? Usted puede avanzar. Avance usted, haga sus avances y eso no es ningún problema. Que usted vaya a un tema más adelantado de la clase que desarrollamos en la noche, no hay ningún problema. Dice Daniela, no sé si soy yo, pero escucho un poco de interferencia, pero estoy pendiente. No sé si realmente están escuchando interferencia porque, como les comento, en mi zona está lloviendo, fíjense. Entonces, no sé si están escuchando claro. Sí, la escucho claro, solo que aquí sí se escucha bien. Se va la luz, licenciada. Excelente, excelente, sí. Vaya, qué bueno. Sí, que se escucha. Excelente, muy bien. ¿Están escuchando claro entonces? Sí. Perfecto. Sí, entonces a veces la interferencia puede darse ya del lado de ustedes, ¿verdad? Porque como hay muchos factores, la lluvia, el enlace a internet, el equipo, entonces hay muchos factores que pueden incidir en estas interferencias. Bien, así que espero que podamos avanzar, ¿verdad? Ya que ese sería el objetivo de que vayamos comprendiendo. Recuerde que usted me puede interrumpir, no hay ningún problema, ya sea por micrófono activo, levantando su mano, escribiendo un mensaje en el chat, para que si yo paso y usted no ha logrado comprender una parte, pues usted ahí me interrumpe, no hay ningún problema. De eso se trata. Sigamos entonces y empezamos a desarrollar el tema referencias relativas y absolutas. Bien, hablar de referencias es hablar de nombres de celdas. A esta altura nosotros ya estamos claros de cómo identificar una celda, esos pequeños rectángulos. Que una celda, a ver, ¿alguien quiere decirme un ejemplo de nombre de celda? Cualquier ejemplo. ¿Cómo se llama una celda? Cualquier. ¿Quisiera alguien decirme un nombre de celda? Cualquier nombre de celda. Una columna.
una columna, G1. Alguien decía G1. Ajá, y sí, diciendo, ok, las columnas representadas por letras, las filas representadas por números, y la intersección de ellas es el nombre compuesto. Y alguien me decía G1. Ok, ese es un nombre de celda. G1. ¿Qué? ¿Otro ejemplo? ¿Otro ejemplo de nombre de celda? A2. A2, perfecto. G1, A2. C4. C4, D4. Esos nombres de celdas también se conocen como referencias. O sea, que el nombre de celda yo también le puedo decir referencia. O sea, ¿y entonces qué es una referencia? Un ejemplo es entonces D4, G1, C1, D2, L7, M10. Eso también es una referencia. Y de manera predeterminada, es una referencia relativa. Es una referencia relativa. G1, D1, L1, H7, M40, Z60. Es una referencia relativa que es de manera predeterminada en Excel. Entonces, eso ya lo conocemos. Veamos cuál va a ser entonces una referencia absoluta. Ya hemos entendido que de forma predeterminada, un voluntario para que me lea este párrafo de texto, por favor. Un voluntario que le dé lectura a lo que ve en pantalla. De forma predeterminada, una referencia de celda es una referencia relativa, lo que significa que la referencia es relativa a la ubicación de la celda. Si, por ejemplo, hace referencia a la celda A2 de la celda C2, en realidad hace referencia a una celda que está en dos columnas, a la izquierda C menos A. En la misma fila, 2. Al copiar una fórmula que contiene una referencia de celda relativa, esa referencia en la fórmula cambiará. Muy bien, gracias Elizabeth. Eso es lo que vamos a ir comprendiendo a medida vayamos desarrollando y haciendo la práctica. Creo que entonces a esta altura hemos comprendido, ok, A2 es una referencia relativa, C2 es una referencia relativa y cualquier nombre de celda. Cualquier nombre de celda es una referencia y esta es relativa. Bien. Como ejemplo, si copia la fórmula igual B4C4 de la celda D4 a D5, la fórmula D5 se ajusta a la derecha en una columna y se convierte en igual a B5 por C5. Lo que cambia es la fila. La columna se mantiene. Si desea mantener la referencia de celda original en este ejemplo al copiarla, haga que la referencia de celda sea absoluta antes de las columnas B y C y fila 2. ¿Cómo hacemos absoluta una referencia? Anteponiendo un signo de dólar. Y lo que le estamos diciendo con ese signo de dólar, ya sea antes de la letra o antes del número, es que no lo mueva. Después, al copiar la fórmula, vea la diferencia. Ahora es la misma referencia. Es la misma B4 multiplicada por la misma C4. Es la misma celda. Solo que cuando ya queramos copiarla o arrastrarla, ya no va a cambiar a B5, C5, sino que se va a mantener en B4, C4. Entonces, la referencia absoluta es que estamos fijando el valor de la celda de tal manera que si copiamos o arrastramos esa fórmula, ya no va a ser un cambio ni de fila ni de columna, sino que la fórmula permanece exactamente igual. Y vamos a entenderlo mejor. Acá hay un ejemplo en esta imagen.
en la barra de fórmulas, esta barra de fórmulas pregunta, B5 por C5, ¿esta referencia es relativa o es absoluta? Relativa. Exactamente, es relativa, porque aquí no hay signo de dólar en ningún lado. ¿Cómo voy a saber que una referencia es absoluta? Cuando yo vea un signo de dólar, ya sea antes de la letra o antes del número. Esta referencia es relativa. Entonces, ¿qué está haciendo esta fórmula? Multiplicando la celda B5, es decir, este 3, multiplicado por el valor que encuentra en la celda C5, multiplicado por este 1,80 que está aquí. Entonces, la multiplicación pues va a dar el resultado de esos o el producto de esos dos números, que es la cantidad por el precio. Con menos frecuencia es posible que desee mezclar referencias de celda absolutas y relativas antes de la columna o el valor de la fila con un signo de dólar, lo que corrige la columna o la fila. Por ejemplo, mire esto. Aquí hay una referencia mixta porque hay una referencia absoluta porque se está anclando solamente la columna, pero el número 4 queda relativo. O también la columna C queda relativa, es decir, que puede moverse ese valor y el valor de la fila 4 queda fijo. Entonces, estas son referencias mixtas. Y lo vamos a ver. Para cambiar el tipo de referencia de celda, número 1, seleccione la celda que contenga la fórmula. Número 2, en la barra de fórmulas, seleccione la referencia que desea cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar la referencia? Simplemente nosotros podemos escribir el signo de dólar desde el teclado, lo podemos escribir, pero también se puede cambiar presionando la tecla F4, que son las teclas que aparecen en el lado de arriba del teclado, en la primera fila, donde aparece F1, F2, F3, F4, F5, hasta la F12. Entonces, si se presiona la tecla de función F4 para cambiar entre los tipos de referencia. En la tabla siguiente se resume cómo se actualiza un tipo de referencia si una fórmula que contiene la referencia se copia 2 celdas hacia abajo y 2 celdas a la derecha. Y esto para una fórmula que se está copiando. Si la fórmula estaría en A1 y nosotros queremos pasarla para C3, si la referencia es columna absoluta y fila absoluta, entonces se cambia, la referencia sigue siendo absoluta en C1, o en C3, perdón, en C3 sigue siendo absoluta si hacemos ese arrastre. Si A1, columna relativa y fila absoluta, entonces mire lo que cambia. Esta referencia es mixta. Si arrastramos la fórmula de A1 a C1, si la columna es relativa, mire, la columna cambia cuando se arrastra. Ya no es A, sino que es C. Pero como la fila está absoluta, se mantiene. Dólar 1 aquí, dólar 1 aquí. Mire lo que pasa cuando la referencia es mixta y la columna es absoluta y la fila es relativa. Cuando se arrastra de A1 para C3, la columna no cambia. Y lo que cambia es la fila. Y si cambiamos simplemente
Si no la dejamos como referencia absoluta a ninguna, simplemente esta una está relativa, entonces cuando se mueva, cuando se haga ese movimiento, pues entonces simplemente la referencia es relativa y toma el valor de C3. Puede ser que al principio sea un poco confuso, pero ya lo vamos a ver en la hoja de práctica. Paso a mostrarles el ejercicio. Descargamos la plantilla. Y ahora vamos a trabajar en el ejercicio para comprenderlo mejor. Tenemos la hoja referencias. Referencias relativas. Aquí me dice que debo calcular la media, es decir, un promedio. Puedo hacerlo de varias maneras. Puedo irme aquí a la pestaña fórmulas y como lo que se quiere es sacar un promedio del mes 1 y del mes 2, matemáticamente nosotros podríamos sacar un promedio sumando estos dos valores y dividiéndolos entre 2. Si usted da un vistazo a la barra de estado que tenemos aquí abajo, podemos observar que el promedio dice que es 7.5, pero eso yo lo veo aquí en la barra de estado, pero yo lo quiero en esta celda. Me ubico en la celda E5, en la pestaña fórmulas, voy a las funciones, esa es una función matemática y trigonométrica, aquí en matemática y trigonométrica, y busco la función que se llama promedio. A ver, aquí no nos aparece. Vamos a buscar aquí donde está más inmediato. Podemos ir de varias maneras a buscar la función promedio. En la pestaña inicio, en este icono de sumatoria que parece una M acostada, aparece aquí las funciones más básicas y aquí aparece promedio. Automáticamente Excel detecta que si quiero promediar la celda C5D5. Entonces, como está correcto, presiono Enter. Y ya sabíamos que eso nos iba a dar. Entonces, mire, voy a presionar F2 para editar la fórmula. Y me fijo que estas referencias son relativas, porque eso es lo que vamos a practicar. Necesito la referencia relativa, porque al arrastrar esta fórmula, deseo que vaya sucediendo lo mismo. Para el empleado 1, esta es la media. Para el empleado 2, todavía no sabemos. Pero el mismo procedimiento es para el empleado 3, el empleado 4, el empleado 5. Para todos es lo mismo. Queremos la media de estos dos números. Entonces, para no tener que ir haciéndolo otra vez, en la esquina de la celda, aquí en la esquina, aparece un mini cuadrito. Es un cuadrito en miniatura que cuando con el puntero nos ponemos sobre él, nos ubicamos sobre él, el puntero se convierte en una cruz negra delgada. Entonces ahí ya podemos arrastrar. Porque como es la misma fórmula la que queremos, entonces Excel detecta y mire, vaya viendo la barra de fórmulas. Yo estoy ubicada ahora en E6 y automáticamente dice acá C6D6. Me paso al empleado 3 y dice C7D7. Paso al empleado 4, C8D8. Entonces, esa es la referencia relativa, que cuando yo me voy arrastrando, voy copiando la misma fórmula, automáticamente la fórmula va cambiando. Y eso es lo que se necesita, que automáticamente, perdón, un momentito, automáticamente esa fórmula va cambiando sin que yo la tuviera que hacer otra vez. Yo solo la hice una sola vez.
Y esa es la manera predeterminada de trabajar, ¿verdad? Esa es la referencia relativa. Ahora viene la referencia absoluta en fila. El comportamiento es un poco diferente porque tengo 5 productos, 5 precios, pero resulta que el precio final, es decir, hay que sumarle la ganancia. Hay que sumar este 125%. Entonces ya no va a ser relativa la referencia porque este valor lo tengo que ir multiplicando por una sola celda, a diferencia de esta. Esta iba bien, esta con esta, esta con esta, esta con esta, con esta. Y aquí no había problema. Pero ahora el punto es que necesito multiplicar esta por esta. Esta misma por esta. Esta misma por esta. Esta por esta. ¿Quién se va a ir moviendo? Las celdas de los precios se van a ir moviendo. Pero la ganancia no se tiene que mover. Esa hay que fijarla. Entonces, vamos a iniciar con igual, porque vamos a hacer una fórmula. Hacemos clic en el precio 1 multiplicado por la ganancia, que es la suma, ¿verdad? Es la suma del 125%. Y eso dice que es 88.75, es decir, 71 más la ganancia, que es el 25%. Nos da eso. Ahora, voy a hacer un F2 para editar la celda. Presiono la tecla F2 para editar y para que vean. La referencia que tengo que dejar relativa es J5, porque esta sí quiero que vaya cambiando. Pero la referencia G5 quiero que se quede absoluta en fila. Y allí es donde voy a presionar F4. Voy a presionar F4 sobre la referencia que quiero que cambie. F4, y mire lo que pasa. Me deja la referencia absoluta completa. En este caso sí me puede servir. Absoluta completa, no hay ningún problema, me puede servir. Si yo presiono F4 otra vez, si estamos en laptop, usted tiene que presionar FNF4. Entonces, si yo presiono FNF4 en laptop o en un teclado externo o en una computadora, en los teclados normales, los teclados largos de 110 teclas, usted presiona solamente F4 y mire lo que pasa. Me cambia la referencia solamente fija en fila. F4 otra vez. Me cambia la referencia y me lo fija en columna. F4 otra vez. Me la deja relativa de nuevo. Pero no me sirve así. F4 de nuevo. La puedo dejar así. Y presiono Enter. Aquí no ha pasado nada. Entonces, si yo arrastro, ahora sí me calcula y mire lo que va pasando. Fíjese que ahora yo estoy ubicada en K6. Y mire la fórmula. La J6 cambió, pero la G5 se quedó fija. Voy hacia abajo. En K7 cambió J7, pero no G5. En la otra celda cambió a J8, pero no G5. G5 la deja, porque eso es lo que se necesita. Si yo dejo, voy a F4 nuevamente. Estoy ubicada en la celda K5. Si yo nuevamente voy a F4, a ver, voy a borrar estas. Las voy a borrar. F4. Vamos a ver, F4. F2. F2 para editar. F4 para cambiar la referencia. ¿Qué estoy haciendo aquí? Simplemente estoy presionando la tecla F4 y vaya viendo. Así la usé. Quiero cambiar a la otra referencia. Así también me sirve porque dice que esta referencia absoluta en fila la vamos a utilizar así. Ahorita está absoluta en fila. Voy a usarla así ahora. E igual funcionará porque como estamos arrastrando hacia abajo,
la G no cambia. El 5 tampoco cambia porque está fijo. Y solo va cambiando la relativa. Esa es la referencia absoluta en fila. Ya la dejé como la pedían. Solamente absoluta en fila. Y funciona. Le va aumentando la ganancia del 25% al precio. En este otro ejemplo, tenemos referencia absoluta en columna. Entonces, ¿qué se necesita? Y la ganancia está aquí. Multiplicar producto 1 por la ganancia, producto 2 por la ganancia, producto 3 por la ganancia. Lo que se va desplazando es el precio del producto, pero la ganancia no se desplaza. Está en la misma celda. Entonces, aquí vamos a utilizar una referencia absoluta en columna. Tenemos que dejar libre la columna porque a medida que yo me vaya desplazando y vaya arrastrando, la columna tiene que ir cambiando porque primero va a ser T5, después Q5, después R5. Entonces la constante va haciendo la fila. Lo que va cambiando es la columna. Entonces empiezo. Igual a este precio multiplicado por 1.25. Y da lo mismo, vea, es lo mismo tener 1.25 que tener 125%. Esa representación es lo mismo. Entonces ahí está. Voy a la edición y M5, a ver, M5 es la que tengo que hacer referencia absoluta en columna. P5 no lo tengo que tocar porque P5 tiene que ir cambiando a Q5, R5, S5. Entonces, presiono la tecla F4. Así me puede servir. Ya nos dimos cuenta que sirve porque está anclado el valor o el valor está congelado y eso es lo que se necesita. Entonces, vamos a hacerla una referencia mixta. Así nos sirve, pero para practicar en columna, así no nos sirve. Y así sí nos sirve, porque estamos anclando la columna M. Porque si yo no la anclo, no la congelo, no la fijo, se me va a venir y va a decir, ah, ahora queremos la N5, O5. P5 y no es así, ¿verdad? Entonces, de esa manera, fijamos el valor y vea el comportamiento en la barra de fuentes. P5, M5, me desplazo a la celda Q6 y en efecto necesitamos la celda Q5 y M5 no se mueve. Miren, R5 se movió, M5 no se movió. S5, M5 no se mueve, M5 no se mueve y la otra sí, T5. Ese es el comportamiento de la referencia relativa y la referencia absoluta cuando tengamos esos casos. Voy a ir a la siguiente hoja, que es la hoja referencias. Y aquí pasa lo mismo. Sí, Carlos, adelante. Tengo una duda, fíjese, bueno, yo lo estuve desarrollando por la mañana, pero en la referencia absoluta en columnas, yo lo hice en la barra de funciones y le puse M, el signo de dólar, y 5, y me da el mismo resultado, pero yo veo que usted lo pone el signo de dólar antes de la letra. Sí, eso es lo que estábamos diciendo. Fíjese que acá. Gracias. Sí. ¿Acaso usted se fija? El signo de dólar lo tengo antes del 5. Aquí, en este ejemplo. Porque lo que quiero es que quede fija la fila. Pero en este ejemplo, tengo el signo de dólar antes de la M. Entonces, vea que en el segundo ejemplo, el signo de dólar lo tengo antes de la letra y aquí lo tengo antes del número.
¿Qué pasaría si yo acá le dejo la referencia así? Se la voy a dejar así. Y voy a arrastrarme. Voy a arrastrarme. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que ha sucedido? He anclado la columna que en este momento no me funciona. He dejado libre la fila. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el comportamiento? Vea la barra de fórmulas. Cambia a G6. Aquí lo que está diciendo es que vamos a multiplicar este 75 por el valor que hay en G6. Y en G6 no hay un valor. Después dice, ahora vamos a multiplicar por G7. G7 no tiene un valor. G8 tampoco tiene un valor, G9 tampoco tiene un valor. Entonces, eso sucede si en este ejemplo dejo la fila libre, porque yo aquí necesito que al hacer el copiado, el arrastrado, me vaya viendo el valor que hay en la siguiente celda, pero aquí en la siguiente celda no hay. Entonces, por eso es que en este ejemplo recurrí a la referencia. Así sirve, porque está completamente congelada la celda. Entonces, acá está completamente congelado, pero solo la fila. Por eso es que, si yo hago esto, ya funciona. Porque como está congelada la fila 5, la fila 5 está congelada. Está inmóvil, no se mueve en este momento. Entonces, vea que no cambia. A diferencia de acá, ¿qué sería? ¿Qué pasaría? Ahí lo he dejado antes de la letra. ¿Qué pasaría si yo lo dejo en el número? Ya dijimos que así funciona porque es una referencia absoluta completa, que está completamente congelada la M5. Así sí funciona. ¿Pero qué pasaría si yo le cambio y dejo congelada la 5? ¿Qué pasaría? Voy a arrastrar y eso es lo que pasa. Aquí me está pidiendo, me está diciendo que está multiplicando el precio del producto 2 por un valor que hay en N5. Y en N5 no hay valor. El siguiente me da un error porque está multiplicando por O5. Entonces no puede hacer una multiplicación de un número por un texto. No puede decir 86 por precios. Por eso me da este error de valor. Y luego aquí dice que está multiplicando el 149 por algo que hay en P5. O sea que 149 lo está multiplicando por 71. Entonces no queremos eso. Por eso es que acá mejor esa referencia no nos funciona. Entonces, mejor hacemos esa referencia que sí necesitamos que la columna M no se mueva. Entonces, ahí sí vamos a tener el precio más la ganancia. No sé si se ha logrado notar la diferencia. No sé si ahora quedó un poco más claro, compañero. Sí, sí, licenciado. Excelente. Bien. Entonces, ya vimos la diferencia de las referencias. Me voy a ir a la otra hoja. Este sueldo base de 7 empleados, este es el sueldo del empleado 1. Y hay que descontarle el seguro, que es un 3.25%. Puede ser que estos valores no estén actualizados, pero estamos haciendo el ejemplo. El 3.25% hay que descontarlo del sueldo base, pero no lo vamos a ir haciendo 7 veces, porque hay ocasiones en que hay 1,000 empleados, 500 empleados, no lo vamos a hacer 500 veces, vamos a hacerlo una sola vez y vamos a arrastrar ese valor que ya está correcto hacia abajo, porque a los 7 empleados hay que calcularles el IS en base a su sueldo.
¿cómo tendríamos que dejar la fórmula en D5? Asumiendo que estas son las celdas que van a estar fijas. Aquí están los valores. 3.25 para la renta, 10%, y para la AFP, creo que no es ese valor, pero suponiendo, allí no va a importar. En este momento el valor no interesa. Interesa la referencia. Alguien que me diga, ¿cómo dejamos la fórmula en D5? A ver, muy bien, dos participantes han levantado su mano. Vamos a darle la oportunidad a José David. Hola, buenas. Sí, sería, a mi criterio sería C5 por J, vaya. J4. Vaya, vamos fijo, a ir. Sería, ajá. Vaya, usted me va a ir dictando. ¿Qué es lo primero que voy a hacer en la celda D5? Usted me va a ir dictando. Ok, voy a poner igual. Excelente. Quiero ver C5. C5. Por. Por. J. Quiero ver J4. Pero lo va a fijar con signo de dólar para que no se. Exacto. No se mueva. Ajá. Exacto. Así es como tiene que quedar C5 por J4 fijado, ¿verdad? Para que no se mueva. Entonces ahora yo perfectamente, no importa el número de empleados que haya, simplemente arrastro y ya está calculado el IS para todos. Y véanlo en la barra de fórmulas. Me voy desplazando en las celdas y vea que C6 y J4 no se mueve. C7 y J4 ahí está. C9, J4. C10, J4. C11, J4. Perfecto. Ahora sí, Carlos, ¿cómo va a quedar el descuento de la renta? Usted me dicta la fórmula. Bueno, ok, sería igual. ¿Sí? D5. D5 me dijo. Ah, no, perdón, sería siempre C5. Sí, siempre C5. Perdón. Uh-huh. Perdón. Sí, no hay problema, no tenga pena. Por. Ajá. Signo de dólar. Sí, lo puedo escribir, está bien. Ajá, lo puedo escribir. Uh-huh. Siempre, ahora sería J. Bueno, mejor le quitamos el signo de dólar y nos vamos a seleccionamos J5, ¿verdad? Exacto, es, ajá, no pasa. Y ahí le hacemos una referencia absoluta, ¿verdad? Exacto, con F4, ¿verdad? Allí con F4. Ajá, con F4 hago la referencia absoluta y yo estoy segura que obviamente ese 5 tiene que ir cambiando porque necesitamos que se desplace por todos los sueldos de los empleados, pero que el valor J5, que es el de la renta, no se mueva. Entonces ahí lo tenemos. Exacto, y ahí con toda confianza arrastramos. Ese exactamente. Y puede irlo viendo en la barra de fórmulas. C6, que es el sueldo base, y J5, que es el descuento de la renta, y no se mueve. J5 no se mueve para nada. Entonces, ya sabemos que ese cálculo está bien. Ok. Gracias, Carlos, y gracias a los que han participado. ¿Alguien más diferente gracias. A los que...? Sí, a los que ya participaron, quisiera decirme, dictarme, Marlon, dícteme bueno. La fórmula. Buenas noches. Buenas noches. Sería igual. Uh-huh. C5. Sí. Por. Sí. J, permítame, sería J6. Sí, sí, hago clic ahí, ¿verdad? Más fácil. Uh-huh. Sí, exacto, J6 y le da F4. Ajá, y exacto. Arrastra. Exactamente. Y arrastro
me ubico encima de ese cuadrito miniatura que está en la esquinita de la celda y arrastro. Y ahí ya tenemos el cálculo de IS, renta, AFP, para los sueldos. Aquí ya nos dieron la fórmula. Fíjese aquí en la barra de fórmula. Esta plantilla ya venía con la fórmula que es la resta del sueldo menos estos descuentos y ya es el sueldo líquido. Entonces acá, esto ya es otro tema, ¿verdad? Eso, usted mira que aquí dice sueldo base, eso todavía no lo vemos hoy. Lo vamos a ver en su momento. Pero aquí está la suma de los descuentos y aquí está el total de la planilla. Este es un ejemplo. Ahora vamos al siguiente ejemplo de las referencias de tablas de multiplicar. Aquí están las tablas de multiplicar del 1 al 10. Y ya decimos, ¿verdad? De repente yo quiero saber cuánto es 8 por 6. Y yo aquí necesito ver el resultado. Pero no es que en cada celda yo voy a venir a hacer la fórmula 9 por 7, ¿verdad? La intersección. ¿Cuánto es 9 por 7? ¿Cuánto es 10 por 5? Y me voy a venir a la celda a editar. Una sola fórmula. ¿Cómo vamos a hacer esa fórmula? De tal manera que yo la voy a editar únicamente en B2 para que yo pueda arrastrar tanto a la derecha como hacia abajo y yo no tenga que hacer ni una tan sola segunda fórmula, una sola. Vamos a ver, ¿cómo la hacemos? ¿Quién me dice cómo vamos a editar esa fórmula una sola vez para que funcione hacia la derecha y hacia abajo? Cuando me desplace, ajá, sí, adelante. Pues se me ocurre hacer dos, la combinación de la, tanto de la fila como la columna, hacer las columnas relativas absolutas. Excelente, exacto. ¿Cómo lo hacemos? Pues creería yo que seleccionamos a 1 igual a 1 por B2. Ajá. Ah, bueno, A2 y lo hacemos función F4. ¿A2? ¿Qué es lo que necesitamos fijar ahí? Pues creería yo que la tanto el 1 de la fila 2 como la columna, el 1 de la columna B1, creo. El 1... Ajá, fíjese que aquí no me permite por cuestiones de visión, le voy a dar un poco de más zoom, porque aquí cuando no logramos hacer clic, simplemente nos desplazamos con las flechas direccionales o las flechas cursoras. En este momento yo no podía hacer clic en la celda de arriba porque la edición de la de abajo me estaba tapando el valor. Entonces cuando eso pase, o escribimos el nombre de celda o utilizamos las flechas. Entonces, empezamos y decimos, ok, igual, ahorita como me tapa lo de arriba, voy a hacer clic en la celda A2. Vamos a fijar la columna. Ahí, esa no nos va a servir, porque se va a quedar congelado completamente. Entonces, no necesitamos que se quede congelado completamente. Si congelamos la fila, cuando me desplace hacia abajo no va a funcionar porque la fila está congelada. Entonces, voy a dejar congelada la columna para que cuando nos desplacemos hacia la derecha, quede fijo ese valor. Pero cuando nos desplacemos hacia abajo se vaya... vaya tomando la fila siguiente, pero como no hemos terminado, vamos a multiplicarla por B1. La voy a escribir porque no puedo hacer clic. Voy a escribirla, B1. ¿Cómo voy a dejar esa referencia? Ya sabemos que la referencia absoluta completa no nos va a servir. Voy a
a darle F4 nuevamente y voy a dejar la fila fija. A ver qué resultado tenemos. No sé si así me lo decía usted, Carlos, o al revés. No era así, pero pues, yo pensaba hacer la al revés, pero hagámosla al revés. Un poquito más de lógica, sí, fíjense. Hagámosla al revés. Vamos a dejar aquí la fila fija y vamos a dejar aquí la columna fija. Uy, ahí me pasé. Acuérdese que con F4 usted puede estar haciendo el ciclo y puede estar viendo qué nos conviene. A ver, ¿cómo nos va? Fila congelada, columna congelada. Vamos a ver. Si arrastramos hacia la derecha. Ahí estamos bien, ¿verdad? Porque como es la tabla del 1, aunque no. Vea que está malo. Sí, está malo. Está malo, entonces lo vamos a hacer al revés. Y aquí vamos a ver. ¿Cómo lo teníamos? Aquí es. Vamos a hacerlo al revés. Le vamos a dejar fija la columna aquí y le vamos a dejar fija la fila en esta. Columna fija, fila fija. Vale, voy a borrar esto. Y ahora voy a arrastrar hacia abajo. Ahí está bien, arrastrada hacia abajo, ¿verdad? 1x1, 2x1, 3x1, 5x1, está bien, ¿verdad? Veamos qué pasa si la arrastro para acá. También está bien, ¿verdad? 1x1, 7x1, 9x1. Entonces, si ya funciona hacia abajo y ya funciona hacia la derecha, libremente yo puedo hacer todo el rango. Y puedo saber que esa tabla de multiplicar está buena. 8 por 6. Y mire la fórmula aquí. Revisemos nuevamente. ¿Cómo dejamos la fórmula al final? Los valores de la columna A los dejamos fijos. Y los valores de la fila 1 los dejamos fijos. Para que cuando tengamos que hacer el arrastrado, aquí se vaya desplazando por los números de esta columna y aquí se vaya desplazando por los números de la fila. Y entonces así pues ya tenemos nuestra tabla de multiplicar. Entonces digo yo, ok, voy a ir a ver cuánto es. 9x8. 9x8. Y aquí me voy a esta fórmula y vea lo que va cambiando. Vea la barra de fórmulas. Mire, la columna A no se mueve para nada. ¿Y qué se va moviendo? La fila. Si yo me ubico, si me desplazo, hago desplazamientos horizontales, mire lo que se va moviendo es la columna. Y eso es lo que se necesita. Cuando hay desplazamientos horizontales, debe moverse la columna. Cuando hay desplazamientos verticales, debe moverse la fila. Y con una sola fórmula hicimos la tabla de multiplicar. Esta tabla puede crecer hasta el número que usted quiera. Hasta el 20, hasta el 20. Y ya funciona. Una sola fórmula. Ahí hemos utilizado referencias mixtas. Lo mismo pasaría si quisiéramos hacer, por ejemplo, no voy a tocar las otras hojas porque son de ejercicios posteriores. Voy a hacer una hoja nueva. En esta hoja nueva voy a hacer un ejercicio similar, un ejemplo similar. Digamos que vamos a agarrar, por ejemplo, puede ser... Vamos a ver, voy a tomar solamente esto, solo para tomar el ejemplo. Me voy a llevar este ejemplo
para la hoja 1. Y, por ejemplo, digamos, aquí tenemos un 2%. Aquí tenemos un 2.5%. Y aquí tenemos un 3%. Lo que quisiéramos igual es que con una sola fórmula se vayan aplicando. Estos pueden ser descuentos, pueden ser aumentos, puede ser lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Este es el precio que tenemos fijo y puede ser que este sea un aumento, ¿verdad? Que cada mes, cada trimestre, pueden ser estos valores que pueden ir cambiando. Entonces, voy a ir multiplicando por el valor de arriba. Utilicé la flecha hacia arriba porque tampoco pude hacer clic en la flecha. Recuerde que puede escribir el nombre de celda o simplemente desplazándonos con las flechas. Entonces, lo que acabo de hacer es presionar la flecha hacia arriba. Entonces, ahí, pues, si quisiéramos hacer ese arrastrado, aquí tengo que fijar el valor de arriba. El C1. Pero quizás no completamente fijo. Si yo lo que quisiera es arrastrar, que cuando yo vaya arrastrando hacia la derecha, vaya cambiando a 2.50, a 3% o al número que sea, o más valores que hayan aquí, ¿qué necesito? Que la columna quede libre para que yo vaya haciendo el desplazamiento. Entonces la vamos a liberar y la vamos a dejar así. En este momento la columna queda libre para irse desplazando hacia la derecha. Entonces, digamos, ahí está solamente calculado el porcentaje. 1.42 es el 2% de 71. Entonces, si yo arrastro hacia abajo, pues me voy dando cuenta que 1.50 es el 2% de 75. Y ahí voy viendo los valores. No se movió, que es precisamente lo que quería. Y si yo arrastro hacia acá, allí, vea que aquí tengo que fijar, aquí es similar a la tabla de multiplicar. Aquí me ha dado 1.4 y eso no está bien. ¿Por qué? Porque me ha tomado el valor de C2 y aquí me ha tomado el valor de D2. Entonces yo necesito que esto quede fijo. Tiene que fijar el primero. Exactamente. ¿Y cómo lo fijo? ¿Qué tendría que fijar? Así me sirve esa referencia absoluta, ¿será que me sirve? No, porque no, tendría que fijar la fila. Sí, tendría que fijar la fila B2. Pero solo nada más la fila, sería 2. F4, la... ¿Será que así como lo tengo, B$2, también me funciona? ¿Para el desplazamiento horizontal? Sí. Tiene que fijar la columna B. Solo tiene que bloquear la columna B, nada más. Exacto, exacto, exacto. Tiene que fijar la columna B, porque si no fijo la columna B, entonces se me va a arrastrar para la C, para la D, para la E, y no es eso lo que se necesita. Entonces vamos a fijar la columna. Entonces, licenciada. Sí. Y serviría la absoluta, la absoluta mixta sería, que se fija columna y fila. Fíjese que no nos va a servir porque como tenemos que arrastrar hacia abajo también hacia los productos. Entonces, congelado completamente este valor, no nos va a servir. Tampoco puedo congelar los de arriba porque necesito hacer desplazamientos horizontales. Entonces aquí si no nos va a servir congelado completamente ningún valor. Okay, porque, gracias. Porque si hacemos eso, entonces no se va a mover de un solo valor. Y aquí ya nos fijamos que, no, el B que aquí, y eso ustedes me la dijeron, ¿verdad? La columna B está fija, solo nos vamos desplazando en fila y lo va multiplicando por D1, que es lo que se necesita. Y mire aquí, B2 por E1. Excelente, eso es lo que queremos.
B3 por E1. B4 por E1. ¿Ve? Entonces, esto es similar a la tabla de multiplicar. Fíjese cómo dejamos entonces esos valores. Fijamos la columna B y fijamos la fila 1. Es bien importante que cuando utilizamos, vaya, voy a utilizar, ya en segundito, ya casi nos vamos. Solo voy a fijar aquí, no, ahí no me funciona, sino que acá. Ahí tengo una referencia mixta. La voy a hacer absoluta completamente, esta. Y ahí sí me sirve, porque el valor en G5 no se va a mover. Es un solo valor multiplicado. Y eso si lo arrastro, no me afecta en nada. Y quedó absoluta, completamente, completamente congelado el valor. Y ahí sí funciona, porque ese es un valor que no se va a mover. Ahí está en la serie. ¿Sí? Lo mismo pudimos haber hecho acá, en la planilla. J4 es un valor congelado completamente y aquí pudimos haberle puesto un J4 completo. Bueno, así lo hicimos aquí. Así lo hicimos. Valor completamente congelado. Entonces, lo que tenemos que revisar en las referencias relativas y absolutas será el desplazamiento que usted necesita hacer. Si se va a desplazar a la derecha o si se va a desplazar en columnas, debe dejar libre la columna. Si se va a desplazar en filas, debe dejar libre la fila. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Okay? No sé si... Este tema lo van a seguir viendo más adelante, incluso en el próximo nivel lo van a seguir viendo. Así que no sé si ya podemos quedarnos hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta? Muy bien. Todo claro, Lisa. Bastante claro. Gracias. Excelente. Ok, muchas gracias por su asistencia. Así que gracias y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.